Bienvenidas, niñas y niños, a Aprende en Casa 3, a una clase más de lengua materna, clase bilingüe, sexto grado. Hoy hablaremos sobre la diversidad lingüística y cultural que nos caracteriza y sobre lo importante que es reconocernos como un país plurietnico y pluricultural. ¿Te gustaría saber más acerca de los derechos lingüísticos que garantizan el uso pleno de las lenguas indígenas? Para introducirnos al tema, les invito a ver los siguientes videos que nos hablan de la riqueza lingüística de México y de un relato en lengua mazateca que hoy nos acompaña. Una de las grandes riquezas de México es su diversidad de lenguas. Una riqueza que debemos cuidar porque son el alma de todos los pueblos de México. Debemos cantar en todas ellas, escribir en todas ellas, pensar en todas ellas. Las lenguas tienen un mismo fin: despertar la conciencia de los pueblos. Y después de ver estos videos, le damos la bienvenida al maestro Dionisio Demetrio Olivares Gamboa. Maestro, bienvenido. Adelante, por favor. Hola Joaquín, un gusto saludarte. Hola niños, niñas, me da mucho gusto estar aquí con ustedes. Mi nombre es Dionisio Demetrio Olivares Gamboa y hablo la lengua mazateca. Es un gusto para mí estar aquí con ustedes. Yo soy de una comunidad que se llama Tecolotepec, que pertenece en el municipio de San Sebastián Tlacotepec, en el municipio del estado de Puebla. En mi región, en mi zona, se habla el mazateco y pues es un gusto compartirles con ustedes este tema. Maestro Dionisio, muchas gracias. Su lengua es entonces una de las 16 variantes lingüísticas reconocidas por el idioma mazateco. Avina, arrecho, kikuyotinina, kikichito, rechonina. Tinchi doshu chondona minoshi noshkinro, kuchi tinchi doshu chondo mitahu, o nonginoshi tsa. Tinskuchito, que cocina resaído, no sinondo, nuncio, no sinondo nando. Efectivamente, Joaquín, como todas las lenguas, el mazateco también tiene muchas variantes. Una de ellas es la que hablo yo, ¿no? Y esta variante, pues, es la de la familia otomangue, de la familia lingüística otomangue. Entonces, yo hablo el mazateco del estado de Puebla, porque también se habla en Huautla y en el estado de Oaxaca. Sí, bueno, te decía, la región de la Sierra Negra, que es Tlacotepec de Díaz, en el sureste del estado de Puebla, colinda entre los estados de Oaxaca y Veracruz. Como vieron en la presentación, este mazateco que se habla varía entre uno y otro, entre los que hablamos en el estado de Puebla y los que hablan en el estado de Oaxaca. Muy bien, maestro.
Qué importante saber que, aunque oficialmente se llama mazateco, hay 16 formas diferentes de hablarlo. Por eso, el día de hoy vamos a reflexionar un poquito o mucho sobre la importancia de reconocer legalmente la diversidad lingüística de México. Y trataremos de identificar las familias, las agrupaciones y variantes lingüísticas de nuestro estado, de todo el país también, ¿no? Go chodoya habiniche, go chodoyo iza ano, agirucho, gongungu no shinondo no, go zeni no shinondo, ruchodo nongi México. Yo tengo muchas ganas por conocer más y más sobre esa diversidad lingüística. ¿Y ustedes, niñas y niños, quieren saber más? Para iniciar nuestro tema de hoy, vamos a tomar nota de tres preguntas que vamos a verlo. Y yo las voy a invitar a que ustedes indaguen con sus familiares, con sus maestros o con alguna persona que tengan cercano a ustedes en los libros de textos o por internet para poder responderlas, ¿sí? Gojina, shita, tzuchiza, hani, jisti. Distinction, distinction, chochen, que tazu, jibandi, ha, go, tishani, nangomo, chodo yo yizana, chido, shuni, chi, chonongila, chitoni, chonongila, yuochina, shu, son muy tocillo, internet, avi, shutazu, no kangonda, chonongia, nyochito, shungi soba, gomo, dojo, chizahana, gomo, dogi, nukia, avi, shu, choni, kini, Gojin rutazu no yibo chito a rumino. Amos koyoli mana rutazu chizahala. Chito rumini gojin chito su saying gonda gonungini. Agumo gomo choto yoiza abi ano. Agumo chizaha izala gomo ki ingonila. Que gomo ta chizahala gojin. ¿Alguna vez has escuchado hablar una lengua indígena diferente a la tuya? ¿En dónde? ¿Conoces alguna región de tu estado en donde se hable una lengua indígena diferente a la tuya? ¿Logras diferenciar entre una lengua y otra? Hoy les hablaré de las lenguas de México y algunas de sus variantes. Y para iniciar, quiero compartirles la siguiente información a través de las siguientes imágenes. Podemos ver algunos rasgos de las personas de los pueblos originarios que existen a lo largo y ancho del país. Son pueblos que poseen sus propias tradiciones, costumbres, vestimenta y lengua. Cada grupo tiene diferentes manifestaciones según sus formas de pensar, lo que llamamos cosmovisión, o según en la región donde viven, muchos grupos étnicos viven en la sierra, en el desierto, en el valle, diferentes lugares, y un buen porcentaje de ellos han migrado a las ciudades, desde sus orígenes, desde los lugares de donde son, hasta en la ciudad. Kinigoshinina, y chizahala gibiza, redidoyevo, redaz chizahala onda, kishkumo a retin gohin mexico, gundojo, gudosahino, agumingo, ngungungunda. Chizahayizala, go agutia, nuko, gozeina, México. Gibe yizar das chizahala, gonda. Rutin, goze, guchoto yoyiza, guini, das chizahala, gongungu no shinondo, ti govitsa, ti agushkuza año, guini, gonda, guini das chizahala. Yo soy guine cana, guine go yo guyo no chito no sinondo no, guine cho chito, ruke cho a, ruke chito, que zu sa, que zu agir cho. Marian goño shingera, goshi chizahala, abi, nongi, dona, kina, Joaquín. Sí, maestro Dionisio, ¿cómo podemos invitar a las niñas y los niños a que investiguen y reflexionen sobre sus derechos lingüísticos? Primero, hay que recordar que en México las lenguas indígenas, al igual que el español, son lenguas nacionales y forman parte del patrimonio cultural y lingüístico del país. Y por ello es muy importante que en las escuelas se promueva y se fortalezca la enseñanza y el aprendizaje en las lenguas originarias
como una de las formas de ejercer los derechos lingüísticos de las niñas y los niños indígenas. Pregunta si alguno de tus familiares, tíos, abuelos, bisabuelos o hasta tatarabuelos hablan o hablaron alguna de las lenguas de tu región o estado. O puede ser que alguien vino de otro país y que aparte de hablar la lengua nacional del lugar, también hable alguna otra lengua originaria de otro país. Pues vamos a revisar, o revisemos este mapa de México desde el punto de vista cultural. Y como seguramente lo han revisado en otras clases, en nuestro país convergemos mayas, mazatecos, nahua, chontales, purépechas, yaquis, rarámuri, centales, popolocas, zapotecos, entre muchos otros, lo que hace una diversidad lingüística y cultural importante. Según el registro de nuestro catálogo o del catálogo de las lenguas indígenas del INALI, existe en nuestro país la presencia de un total de 11 familias lingüísticas y de ellas se desprende 68 agrupaciones en las que se identifican 364 variantes lingüísticas. Así como lo podemos ver en el mapa, ustedes pueden identificar todas y cada una de ellas con una gran riqueza cultural, las mismas que han aportado mucho a nuestra historia. Gojina shudazun yonandi, tazuchizahala, yatidondi javi, yisan shudazuchizahala ondakun, go agutin chido choa abi a, agutin a tin, gininukanan gojnyo, Gita oshunina gojina, no shinondo rutia, koshkusun, rutinon gojnyo, choshken shinge, kuchizahala abi anoho. En este mapa tenemos una lista de lenguas ordenadas alfabéticamente y enumeradas. Por ejemplo, buscamos una lengua maya en mi lista, busco el número que ocupa el maya, que es el 31. Ahí. Y luego me remito a mi mapa y ubica el número 31. A ver, ayúdame. Se habla, maestro, en Yucatán, Quintana Roo y Campeche. Y si ustedes podrían ubicar alguna lengua que les guste conocer, ahí tenemos el mapa. Yinguye Satino, Di, Zanoshinondo, Tungozeni, Dona, Nkoda, Dona, Mochizahala, Go Angu. Gongungu a runka yati jiwoni dona cho chido mochizahalan di onguya zoke chido ma wotina ma a runka mochizahala habish yisa su yati dondi tosin dar zanina dona nongili gundona funa a runki zongoshana mahali mochidi giso mana. Ahora, estas lenguas que se hablan en todo México han sido estudiadas y por su reconocimiento científico se dividen en familias lingüísticas. El mazateco, el náhuatl, el totonaco, el paipai, maya, tepehua y todas las lenguas que se hablan en México, estas familias lingüísticas las veremos en la siguiente presentación. Como podemos observar, se forman 11 familias que son el Ajica, Yutunagua, Cochimi,
Cochimi Yumana, Seri, Otomangue, Maya, Totonaco, Tepegua, Tarasca, Mijesoque, Chontal de Oaxaca y Guave. Esto quiere decir que cada lengua tiene una relación, llamémosla familiar con otras lenguas, por lo que forman una familia. Y cada una de estas familias la conforman una serie de lenguas. ¿Cómo ven? Resulta interesante, ¿verdad? Quiven a Arconca, Godzena, México, Turquiquimo, Bachirro, Hongo, Kunihi, Kunjungugon, Godzena, Gibo, A, Sumada, Oshufonanina, Yinjonihina, Tangu, Monina, Guinin, Mi, Ajika, Yutunagua, Cochimi, Yumana, Seri, Otomangue, Maya, Totonaco, Tepegua, Tarasca, Mijesoque, Chontal, Cuhuahue, Cuquibena, A, Rutí, Gochodó, Kea, Dozugibean, Amitsugo. Pues con todo esto, nos damos cuenta que México es históricamente muy diverso y que aparte de las lenguas originarias, también se habla el español. Y todas ellas se reconocen constitucionalmente como lenguas nacionales y que los grupos étnicos, en su gran mayoría, son bilingües. Es decir, que aparte de hablar una lengua indígena, también hablan el español. Y no solo eso, muchos paisanos nuestros, por la migración que existen a los Estados Unidos, se han convertido en hablantes de tres lenguas o trilingües y que además hay zonas o regiones donde conviven más de una lengua originaria, por lo que sus habitantes pueden aprender, además de su lengua materna y el español, una o dos lenguas indígenas más. ¡Ja! Maestro, ¿qué capacidad para aprender tantas lenguas? Pues, Joaquín, esto es muy bonito, ¿no? Niñas y niños, ¿recuerdan las preguntas que hicimos al comienzo del programa? ¿Alguna vez has escuchado hablar una lengua indígena diferente a la tuya? ¿En dónde? ¿Conoces alguna región de tu estado en donde se hable una lengua indígena diferente a la tuya? ¿Logras diferenciar entre una lengua y otra? Dojo zukibe arru o zuna chotoya a bitzanina. Gotio guazi ya, honina arro o goshini, go. Kando honan gohi mana shuya yona, kumana mangisona shu si joho, gomo chonongia, no chitoni. Gino yonina, guya shona shu, guke chito shumida chonina, kiniz hina. Totsi yonina, mexico, agushu chonia chito, kecho, amosko yoli mana. Ma arrucho, quechito, shumita jinyos allí en dolina. Dona nongilia, agumoli atso chonichito, dodahni. Dona sanuko aviana, aguzuna, aguñina gosha. Para responder a estas preguntas, les proponemos un reto que les ayudará a reafirmar nuestro tema de hoy. ¿Se animan? Realicen una investigación sobre las lenguas que se hablan en su estado. Recaben la información a través de los libros de textos, o internet, o con algún familiar. También puede ubicar en un mapa, así como lo vimos en las presentaciones, y conocerás mejor las regiones en donde se hablan. Redacten la información reunida en lengua indígena. Si pueden, utilicen procesadores de textos para formalizar los escritos y posteriormente en su comunidad escolar, pues difúndala. Pidan a su maestro o apoyo para elaborar un glosario sobre las familias, agrupaciones y variantes lingüísticas de su estado, región. Como chotoyona, habina rico chizajala, onda. Chizajala, no. Chonongia, Gudadona, Tayora, Zomimolina, Chonongia,
Nochi doli, mangi sona, ma arretingi solia. Que dotsillonina, chizaha internet, chizaha, como choto yo, que dano millonina, dando hokes, dano millonia, ñon gistini, que maha, rumaha katoyo, chonongia ñochina, somi mas gando hona, ñochito, gisomar dandihina gosha, manana, rungo dohavi a, que manana, rumo choto ya, que dozunan gogin yola. ¿Cómo ve, maestro Joaquín? Muy bien. Queridas niñas y niños, recuerden que en México las lenguas indígenas, al igual que el español, son lenguas nacionales y forman parte del patrimonio cultural y lingüístico del país. Por ello, es muy importante que en las escuelas se promueva y se fortalezca la enseñanza y el aprendizaje en las lenguas originarias como una de las formas de ejercer los derechos lingüísticos de las niñas y los niños indígenas. También pueden acudir a su maestro o maestra para pedirle orientación y apoyo para explorar la relación de ese tema con otras asignaturas, por ejemplo, con el español, geografía, historia de México. Pues por hoy, Joaquín, me despido de ustedes y de todos los niños, deseándoles lo mejor y esperando vernos muy pronto en nuestras escuelas. Muchas gracias. Konotachili, konotachili. Mire, podemos decir konotachili, gracias, que es el mazateco de Puebla. Dios coge, luego nos vemos, Dios coge, en el mazateco del estado de Puebla. Otlazo kamati, en la lengua náhuatl de la Sierra Negra de Puebla. Dios cojena, ni ya goshinina, nistingo zenia, dazihina, dagitzana, que chodo yo, agiza a no shinondo no, rumi México. Entonces, kimona, arnuka, o zun ayimo, zachito, chongono, gozu conre, gozenina, subo no shinondo no, gonda, ya o shudito ona, duhawona, shubota shumo no, que javina, arnuka, ya chodo, gomo, sacatuse, como chizahanlan, como chotoyola, como goguyola, goyoni yono, goguyola washu, rutiango y ruchono, ruchondoni no shinondono, guyo chizahalana javi, a, guchidora shu, guiso dozi, dozina, give a, gomo sakatuse, agutikun goguise, ruyadin no nona, gomo chotoyoge, avi a, taokini a, rubanos milloni, Choshkena, gini goshinina, choshke abina a, dondo datsu nongo zini, que tatsigitsala, chotoyona. Kono tachiningo ze, que Dios coge. Maestro Dionisio, gracias por haber estado con nosotros. Si te es posible, consulta otros libros y comenta el tema de hoy con tu familia. Si tienes la fortuna de hablar una lengua indígena, aprovecha también este momento para practicarla y platica con tu familia en tu lengua materna. Por hoy hemos terminado con Las Lenguas de México, lengua materna, clase bilingüe, sexto grado. A continuación, Ciencias Naturales. Espero que lo hayan disfrutado tanto como nosotros. Nos vemos hasta la próxima. Ah, pero antes, a movernos un poco. Recuerda, entre clase y clase, activa tu cuerpo. Ok, vamos a trabajar pierna. Vamos a pararnos. Vamos a abrir nuestro compás de tal manera que nos estamos cómodos. Extendemos brazo al frente y bajamos. Flexionamos rodilla. 90. Bien, exactamente. Arriba. Muy bien. Vamos a abrir nuestro compás. Levamos los brazos. Y vamos a trabajar la pierna. Bajamos, flexionamos. Muy bien, exactamente ahí. Muy bien hecho, Yair. Ahí bien, una más. Bien, otra más. Bien trabajado, respira. Bien, una más. Bien, descansamos. Movemos nuestros piecitos, los pies. Movemos los pies, nos relajamos. Respiramos. Vamos a trabajar pantorrilla, vamos a parar derechos, juntos los pies
y lo único que vamos a hacer es elevar nuestros talones. Sin flexionar las rodillas, nada más vamos a elevar, exacto, nuestros talones. Bien hecho, exactamente. Ese es, muy bien. Derecho, elevar nuestros talones. Sin flexión de rodillas, sin flexionar, cuida, no flexionar rodillas. Bien, otra más. Perfecto, ahí está bien. Muy bien, elevamos los talones, bien. Muy bien. Una más, bien. Muy buena posición de los pies, juntos, no flexiones rodillas. Bien, una más. Otra. Ok, Irving, nos vamos a parar. Abrimos nuestro compás y vamos, lo que vamos a hacer es, vamos a meter las puntas hacia adentro. Y nos paramos derecho y hacemos la elevación de talones. Arriba, eso, utilizamos nuestros brazos para tener equilibrio, muy bien. Una vez más. Acuérdate de mantener las puntas hacia adentro, elevación, sin flexionar las rodillas. Es importante que no flexiones las rodillas. Las puntas hacia adentro, nuevamente las ponemos en posición. Las puntas hacia adentro de los pies. Nuevamente, bien, exacto. Paramos, descansamos, respiramos. Acuérdense de tener siempre la posición de los pies, de las puntas hacia adentro. Y después de cada pausa, activa tu mente. Si necesitas ayuda para resolver tus dudas, contáctanos. Para solicitar apoyo pedagógico, comunícate con maestras y maestros de lunes a viernes de 8 a 20 horas al teléfono 5541-720413 con 100 líneas. Si quieres volver a ver los programas de Aprende en Casa, nos puedes encontrar en la siguiente liga. aprendeencasa.sep.gob.mx. ¡Hasta pronto! ¡Atención! ¡Atención! A continuación, información importante. A este número puedes llamar cuando tú o alguien cerca de ti tenga una emergencia. Te enseñaremos cómo armar un cubrebocas con ayuda de un adulto. Necesitarás un plumón o una pluma, una playera de algodón que ya no uses, una regla y tijeras. Recuerda que la manipulación de estas debe estar supervisada por un adulto. ¡Empecemos! 1. Estira la playera a lo largo y a lo ancho. 2. Marca con el plumón o la pluma y con ayuda de la regla 10 centímetros de largo, partiendo de abajo hacia arriba. Repite el paso anterior del otro lado de la playera. 3. Traza la línea horizontal entre los dos puntos. 4. Con ayuda de un adulto, corta sobre la línea horizontal que marcaste. Asegúrate de cortar por fuera de la playera. No introduzcas las tijeras en ella. 5. Ahora tenemos un pequeño pedazo de playera. Estira a lo ancho y con ayuda de la regla, mide y marca con el plumón o la pluma de 15 a 18 centímetros de largo de un lado, dejando un margen de 2 centímetros de alto arriba y abajo. 6. Nuevamente pide ayuda a un adulto para recortar las líneas marcadas. ¡Listo! Ya tienes un cubrebocas con dos pares de cuerdas. Para colocártelo, deberás amarrar las cuerdas sobre tu cabeza y alrededor de tu cuello.